Tardes de invierno se apoderan de mis huesos y la burla de los años viene a visitarme, apelo a la memoria que es aún una fiel amiga. Recuerdo las tardes de colegio y los paseos del brazo de mi madre, pero lo que más he recordado este último tiempo ha sido mi primera noche de trabajo. Había trabajado como recepcionista de hotel desde que podía recordar y yo quise ser como él desde un primer momento. Mis años de niño pasaron, mi adolescencia me sorprendió leyendo revistas extranjeras y adoptando peinados sumamente extraños, pero cuando la etapa concluyó, decidí que era tiempo de hablar con el hombre a que tanto había admirado durante mi infancia y pedirle ayuda para alcanzar un deseo que aún no se había marchado de mi corazón. Ya sos un hombre. Estuve pensando y creo que ya es hora que empiece a trabajar. Yo también estuve pensando en eso. Yo estoy grande. Ya hace tiempo que vengo pensando en la posibilidad de dejar el trabajo. Vos sos joven, tenés todo un futuro por delante. Por eso don Martín me pidió que le recomiende a alguien. Si te interesa, no tenés más que decírmelo. Yo creo que sos el hombre indicado para ocupar mi puesto. Fue ese momento el límite entre la juventud y mi adultez. Presencia de bacana, puso calor en mi nido. Fuiste buena y consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. A ver, sentate acá que te voy a arreglar un poco el pelo. Presencia de bacana, puso calor en mi nido. Fuiste buena y consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Me parece que a alguien se le rayó el disco. ¡Ey! Con esa cara vas a espantar a todos los clientes. A ver, creo que ya está bien, Mi pobre hombrecito. Parece que fue ayer cuando le compramos los pantalones largos.
En fin, ya es hora de irse. Tu padre te espera afuera y... creo que Diana tiene razón. Esa no es la mejor cara. Bueno, espero que te vaya bien. Que disfrutes de tu primera noche fuera de casa. ¡Qué envidia! Tendría que haberte dado algunas lecciones. De cosas como qué contestar en algunas situaciones o cómo pararte frente a una chica. Así no. Bueno, en fin, vamos porque se te hace tarde. Que tengas suerte. Ah, tenés la voz. Vas a llegar tarde, por lo que tengo entendido. O más bien temprano. Pero de todas formas no va a haber nadie despierto para que te abra la puerta. Que la lluvia no te engañe, hijo. Vaya. Suerte, hijo. Que tenga buenas noches, señor, señora. ¿Desean que los despierten en una hora? ¿Desean ser levantados en algún horario en especial? No. Mejor dejo que me lo digan. Sí, esta noche hace un poco de frío. No. ¿Durmieron bien los señores? ¡Ay! Siempre lo mismo. Mejor espero. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, muchacho, creo que esto es suficiente por ser la primera noche. No quiero que te marees y te olvides de todo. El ascensor funciona muy bien, así que no te preocupes por las emergencias. Te lo expliqué porque uno nunca sabe. La terraza durante la noche no se usa y el comedor está cerrado. Ah, queda Rubencito lavando los platos. En un rato termina y se va. ¿Vamos? Bueno, todo listo, me voy. Cualquier cosita, cualquier inconveniente, te cruzas. Mi casa queda acá enfrente, la de rejas. No se preocupe, no va a haber problema. Eso espero. Ah, una cosita. Fíjate acá en el registro. ¿Ves que hay un montón de pasajeros registrados esta noche? Bueno, la mayoría en este momento está afuera. Resulta que casi todos son de Buenos Aires. ¿Lo ubicás a Ravena? El muchacho este, que es policía, que hace poco lo trasladaron de Las Flores. Sí, vive cerca de mi casa. Bueno, parece que conoció una muchachita de por acá y se casan esta noche, así que la parentela se hospeda toda acá. Te cuento, porque a la madrugada te van a golpear para entrar, así que vas a tener que estar atento. Bueno, me voy. Las llaves. Hasta mañana. Hasta mañana, don. Que descanse. Gracias.
Lo siento. Todas las habitaciones están ocupadas. No sé, ¿puedo ofrecerte una toalla? ¿Te resulta cómodo? ¿Vas a estar bien? Bueno, cualquier cosa estoy acá en el mostrador. ¿Qué pasó, pibe? ¿Te quedaste dormido? Thank you.
Artemis. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue anoche? ¿Mucha gente? Bien, sí, lindo. ¿Qué se levanta tan temprano? Examen, en un rato viene Leonor para estudiar. ¿Y ese cuaderno? Bueno, ¿de qué? Me voy a acostar. ¿Me llamás para almorzar? Bueno. Bueno, que tu hermano consiguió trabajo. Sí, ¿sabes qué me contó? Ayer el hotel estaba lleno, estaban todos los parientes de Ravel. El policía. Ah, sí, ese muchachito tan buen mozo. ¡Ay, mamá! Bueno, ¿viste que había tanta gente en la vereda de la casa? Es porque se casó. Ah, no sabía que se había comprometido. ¿Quién será? Leonor. ¿Otra vez? Y esta segunda parte del texto. Leonor, ¿cómo estás? Bien, estudiando un poco. Ah, sí, me contó Diana que tiene un examen. ¿Y qué tal el trabajo nuevo? Bien. Anoche había bastante gente, así que espero que esté más tranquilo. Así puedo... ¿Qué es esto? Es un trabajo que nos dieron, de traducción. Y lo estamos usando ahora para practicar para el examen. ¿De qué es el examen? De griego. De no haber sido por la mochila de la joven, hubiera creído que era todo un sueño. En aquel entonces soñaba con volver a verla y lo más sorprendente es que no he perdido la esperanza todavía. Los años pasaron e intenté olvidar mis sueños y mis preguntas sobre Artemis. Inevitablemente crecí. Buenas noches. Buenas noches, Rubencito. Que descanse. Gracias. Se nos viene la tormenta, ¿eh? Mejor apuro el tranco. Ah, no me había dado cuenta. Y mañana estoy de franco, así que me apolillo hasta tarde. Nos vemos. Vaya nomás, Rubencito. Nos vemos mañana. Uy, se viene la lluvia.
Qué susto me pegaste, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tan fea soy? No, sos hermosa. Pero, ¿qué haces acá? ¿No tendrías que estar en la Galicia? Bueno, sí, pero te vine a traer esto y me voy. Yo sé que a vos no te gusta leer, pero como vas a estar toda la noche acá despierto, pensé traerte este libro que tiene unas historias cortitas. Y bueno, si no tienes muchas ganas de leer, igual es corto. Bueno, voy a ver. ¿De qué se trata? Y viniendo de mí, ¿qué puede ser? Cualquier cosa. Bueno, sí, pero estos son mitos griegos y romanos que cuentan la historia de algunos dioses. Espero que te guste. Te quiero. Chao. Y si no fuera porque le caigo mal a la maestra, me iría mejor. Sí, sí, me imagino. Pero ahora contame algo de tus papis. Hace días que no la veo a Diana. ¿Y qué le va a hacer? Se la pasa retándome y no me deja hacer nada de lo que yo quiero hacer. Sí, sí, los papás solemos tener esas cosas. Pero vos sos más bueno, abue. Papá está contento, va, todos en realidad. Y ahora que consiguió trabajo, nos vamos a ir de vacaciones. Sí, la verdad que yo ya no tengo más ganas de trabajar y sé que Ernesto lo va a hacer muy bien. ¿Y si juntamos todo esto y te llevo a tu casa porque esta noche empieza a trabajar tu papá y tenés que ir a desear buena suerte? ¿No? Sí. Dale. Bueno, Luquitas, vamos a saludar a papi.